Bichet, que es presidente de Banco Provincia, y por supuesto vamos a encarar un tema que nos interesa a todos y que queremos saber cómo está evolucionando en la provincia de Buenos Aires, que es el de los créditos hipotecarios. Hola, ¿cómo está Juan? Gracias por estos minutos que nos dedicas. Bueno, muchas gracias. Mira, felizmente sigue en auge, sigue muy bien. Las colocaciones de préstamos hipotecarios en la provincia de Buenos Aires están claramente por arriba del año pasado. En el caso particular del Banco de la Provincia, cada 5 minutos tenemos la alegría de que una familia sale con la llave de la casa que se acaba de comprar con un crédito del banco. Hacia mediados de marzo ya llegamos a los 5.500 millones de pesos en préstamos hipotecarios en el banco. Y esto es un cambio que vino para quedarse, es un cambio trascendente, importante, que además da respuesta a un desafío que nos planteó María Eugenia Vidal el día cero, es que el Banco de la Provincia volviera a ser sinónimo de casa propia. Cuando hablamos de créditos hipotecarios, estamos pensando, por ejemplo, para un target que abarca, digamos, una demanda que es clase media y también una clase, digamos, con menor capacidad adquisitiva, o esa demanda está más para procrear que para los UBA. Mira, nosotros no tenemos pisos mínimos o exigencias mínimas de un nivel salarial. Simplemente es un tema natural donde a mayor nivel salarial, mayor capacidad de pagar una cuota, por lo tanto el préstamo es de un monto más grande. Pero hemos tenido préstamos en todo el nivel de la escala. Yo visito con regularidad gente que compra la casa, voy a visitarlos a la casa. Uh-huh. Te puedo mencionar la Prida, últimos casos, la Prida eran trabajadores rurales, docentes, bueno, debe ser más del 10% de la cartera de préstamos de hipoteca, fuerza de seguridad, colectivero, así que es un amplio espectro de trabajadores asalariados y, por supuesto, gente de clase media también. Hay mucho para, a medida que se profundice toda la recuperación económica de la Argentina, para que el universo sea todavía más grande, pero se ha abierto el crédito hipotecario a amplísimos sectores de trabajadores que antes no podían calificar. La idea es, o sea, dentro de lo que es esta demanda, pensar, por ejemplo, como decimos, en distintos ámbitos, como puede ser alguien que está en la parte rural o alguien que está, qué sé yo, en alguno de los sectores de la provincia, ¿no es cierto? Ahora, la gente que tiene una menor capacidad adquisitiva, ¿está con procrear? Porque es un tema que se habla poco y a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que vos estás haciendo. Sí, sí, naturalmente. Sí, nosotros un 30% de los préstamos que damos son de la modalidad procrear, que es una modalidad muy útil para aquellas familias o tomadores de préstamo de menores ingresos que complementan una parte con el subsidio que le asigna ¿Y eso cómo está funcionando? Funciona con bastante fluidez, sí. ¿Cuáles son las expectativas que tenés respecto de este año, de la evolución de los créditos y en función también de un tema que me parece que, bueno, que vale la pena mencionar, que el aumento de la tasa es posible, digamos, en el Banco Provincia, porque tengo entendido que en otros bancos privados y en el Banco Nación mismo, creo que la tasa va a subir en el mes de mayo. Mira, las tasas, no solo de préstamo hipoteca, cualquier producto bancario, pueden subir, pueden bajar. Yo creo que no hay que engancharse en la película de qué pasa esta semana. No hay que asustarse, digamos. No, hay que ver la película entera. Y la película entera fue que vamos a cerrar el año con por lo menos 80.000 hipotecas bancarias en la Argentina y donde todas las entidades vamos a haber prestado más hipoteca que el año anterior. Entonces, en definitiva, lo más relevante es que más hogares van a terminar accediendo. Después, en el medio, y tenés un montón de variables que pueden influir y bueno, generar mayores desafíos o menores desafíos, pero lo importante es que esto es un cambio que vino para quedarse, que hay cada vez más de hipotecas y que estamos pensando a largo plazo cómo se consolida y se profundiza. El tema de la inflación asusta un poco, ¿no? Es decir, cuando se habla que va a subir la tasa, bueno, eso está asociado al tema inflacionario, que es la lucha que tiene el gobierno, que es un tema, bueno, central y que está dando pelea permanentemente. Lo que pasa que hemos tenido tan malas experiencias anteriores, aunque no queremos comparar, pero bueno, queda como en el registro de la memoria, ¿no? Y que, digamos, si sube la tasa, puede ser que uno pueda tener problemas después para poder pagar la cuota. Desde ese lugar sí, es la pregunta, veamos, ¿no? Pero vemos lo que está haciendo la gente. Cada vez saca más préstamos. Entonces, y es a más largo plazo. Y además, cuando ves la comparación estadística entre la evolución de los salarios y la evolución de las cuotas del UBA, hoy le está ganando el salario.
así que ojalá siga siendo así, por supuesto. Esa preocupación es natural, todos vivimos en este país y conocemos por las cosas que hemos pasado. Sí, por supuesto. Pero la verdad es que se ha generado de la nada, porque esto no existía, un producto accesible que le abrió la posibilidad de la casa propia a centenares de miles de hogares que está empezando a caminar y que la gente está defendiendo como algo que no quiere perder. Es muy interesante. Estos datos son parte de lo que vos estabas, digamos, esperando, son las expectativas, digamos, que estaban dentro de tu cabeza, o esto supera esos números. Yo me acuerdo, estoy pensando, ¿no? Hace 2 años y medio estuve en una conferencia del sector inmobiliario y hablé de que si el conjunto de bancos públicos hubieran seguido los criterios de asignación de hipotecas que había en el gobierno de la ciudad, habría 80.000 hipotecas más en ese momento en el país, 80.000 hogares propietarios nuevos. Y hoy veo que estamos muy por arriba, porque si este año solo vamos a colocar 80.000 hipotecas, estamos superando lo que yo imaginé 3 años atrás. Pero lo que sí, esto es algo que buscamos, y digo en su conjunto, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que nos desafió y nos alentó a los tres principales bancos públicos a que estiráramos los plazos, la gobernadora que lo planteó como un eje, el mismo Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, con las cosas que están haciendo. Sí, nos parece importante, trascendente, nos parece que un banco público que tiene un rol social, uno de los terrenos donde aparece el rol social es ayudar a que la gente se compre la casa. Para un banco privado a veces puede entrar en una comparación donde si le conviene otro tipo de inversión. Para un banco público, esto es uno de los motivos que justifica o legitima el rol que tenemos frente a la sociedad. Dos preguntas más y ya te libero. Dale. Una, el tema que tiene que ver con los créditos de los desarrolladores, ¿no? Uh-huh. Que también son una novedad en este momento en el mercado, y quería saber en el Banco Provincia si los está otorgando. Sí, acabamos de lanzar la línea, es una línea en la modalidad UBA más 8, donde financiamos el 60% del valor constructivo, tienen que ser proyectos en la provincia de Buenos Aires, con un piso de 1.000 metros cuadrados, y donde vamos a pedir que acrediten antecedentes en la materia. Así que estamos muy entusiasmados porque creemos que es importante no solo financiar la demanda, sino también la oferta, que esto va a llevar un equilibrio. Claro, por eso va a dinamizar más el mercado todavía. Así es, ¿no? Y además porque genera empleo, porque derrama, porque es trabajo local, porque se mueve el corralón de una localidad, Madre, porque industrias. Contratás albañiles, ¿no? O sea, no, es muy, muy importante. Así que, estamos en los primeros pasos, hemos tomado gente para esto, pero en la convicción de que tiene que ser una línea de trabajo muy importante del Banco de la Provincia. Una reflexión final que vos quieras, lo que quieras contar, lo que quieras decir, como para cerrar esta nota. Sí, que uno a veces cuando lee los diarios cree que algunas medidas no tienen que ver con tu vida. Es decir, si Argentina cerraba los juicios en Nueva York de la deuda externa, cómo se resolvía el tema del cepo. Pero en realidad todos estos temas de mejora en el acceso a la vivienda de la gente tienen que ver con que el país vuelva a ser confiable, con que el país tenga reglas de juego estables, con que los contratos se respeten. Así que en algún punto el trabajo del último año y medio del gobierno nacional y provincial fue sentar las bases para esta recuperación del crédito hipotecario por un lado y del sector de la construcción que está generando empleo y está en auge, y el sector inmobiliario por el otro. Tiene que tener en los próximos años mucha importancia este sector. Genera empleo, genera calidad de vida, genera esperanza, genera ilusión, así que vamos a apostar a eso. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo.